En la Tierra hay más de 7.000 millones de habitantes, pero ¿qué pasaría si reducimos toda una aldea de tan solo 100? ¿En qué situación te encontrarías tú? ¿Serías de los afortunados? Lugar de nacimiento. Tan solo un habitante de los 100 de nuestra aldea vendría de Oceanía. 12 de Europa, 13 americanos, 13 africanos y 61 serían asiáticos. Una mitad vendríamos de la ciudad y la otra del campo. Hombres y mujeres. Seguro que has oído lo de que hay un hombre por cada 4 mujeres, pues es completamente falso. En nuestra aldea hay 50 hombres y 50 mujeres. De hecho, el país que más mujeres tiene, Ucrania, no pasa ni del 53%. Religión. Nuestra aldea global tendría un crisol de religiones, pero la mayoría serían cristianos, 33 concretamente. 18 serían musulmanes, 14 hinduistas y 6 budistas, y 13 practicarían otras religiones, el resto ateos. Idioma. Tendríamos un grave problema para entendernos, ya que en nuestro pueblo habría 12 personas que hablarían chino, 5 español, 5 inglés, 3 árabe y un total de 75, es decir, la mayoría hablarían idiomas distintos. Sería algo parecido a la Torre de Babel. Educación. 2 personas tendrían estudios superiores y solo uno tendría una carrera universitaria. Habría 7 ordenadores en la aldea, pero solo 3 tendrían conexión a internet. Para 14 habitantes daría completamente igual, ya que no saben leer ni escribir. Vivienda. 77 de nuestros aldeanos se podrían proteger del viento y la lluvia. Las viviendas serían muy distintas, desde grandes mansiones a chabolas hechas con cartones. Aún así, habría 33 personas que tendrían que vivir a la intemperie y que ni siquiera tendrían un retrete a su disposición. Economía. Habría 6 personas que tendrían el 70% del dinero que hay en la aldea. En cambio, 43 no tendrían ningún tipo de sanidad básica y 18 de nuestros vecinos tendrían que luchar para sobrevivir con menos de un dólar al día. Hambre. Habría 22 personas con sobrepeso y 15 estarían desnutridos. A su vez, uno de los 100 habitantes estaría muriendo de hambre ahora mismo y los que tienen el 70% del dinero no harían nada por impedirlo. Con un cuarto de la comida que se tira a la basura se arreglaría el problema del hambre en la aldea. Gastos. Nos gastamos 10 veces más dinero para armamento y ejército que para fomentar nuestro desarrollo. Y claro, por esta razón, más de 15 personas habrán experimentado los peligros de la guerra. Han estado presos o han sido torturados o violados por alguno de los otros habitantes. Tú, como habitante de la aldea, si tienes comida en tu refrigerador, formas parte del 25% más rico de la aldea. Pero además, si tienes dinero en el bolsillo ahora mismo y una cuenta en el banco, serías de los 8 más ricos del pueblo. Somos 7.000 millones de habitantes y tú eres uno de los afortunados. Eres de los más ricos, de los más sanos, de los que han tenido acceso a una educación y por debajo tienes más de 6.000 millones que no han tenido tanta suerte. Así que valora lo que tienes.